Buenas noches. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Los partidos políticos en nuestro país andan durante estos días inmersos en una intensa actividad interna que luego marcará el futuro, lógicamente, de cada uno de ellos y de cara a nuestro ejercicio de, de, del voto. Pero están en una intensa actividad eh, interna en algunos casos para elaborar su programa político de cara a las próximas eh, comicios, pero en otros casos va mucho más allá. Debatiendo incluso su propia ideología o también sus líderes. Y en algunos de esos casos con los cuchillos muy afilados. Si el pasado fin de semana eh, se celebró el Congreso de Ciudadanos, este próximo tendrá lugar el del Partido Popular y el de Podemos, mientras que el Partido Socialista está en capilla. Y todo ello en un momento en el que, a nivel también nacional, eh, con Cataluña especialmente, pero sobre todo internacional, parece que vivimos como una involución a lo que ya todos dábamos por sentado que era la globalización, el libre tránsito de personas de unos países a otros, de mercancías y mayores problemas, que las fronteras cada vez eran más abiertas. Sin embargo, están surgiendo eh, líderes que lo que pretenden es todo lo contrario, un proteccionismo eh, fuerte, duro, y seguramente porque eh, hay un sentimiento que se está entendiendo cada vez más entre determinados colectivos de ciudadanos, de ahí que surjan esos líderes, es decir, que populistas especialmente, es decir, que el terreno está abonado. Vamos a analizar estas y otras cuestiones esta noche con los cuatro invitados que les presento a continuación. Javier Adán, periodista, bienvenido, gracias por hacer este hueco. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir mesa, eh, junto con Francisco José López, eh, que es sociólogo, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo. Vamos a analizar invitarme. estas cuestiones. Gracias las... por compartir gracias. mesa también. Nos acompaña también eh, Joaquín Azparren, periodista. Joaquín, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hace Muy ya bien. algunas semanas sí. que no contábamos con de, de estar aquí con nosotros esta noche. Y es un placer volver a tenerte. Y también Pablo Oblesa, que es el eh, vicerrector de Relaciones Internacionales y de Gano de Comunicación, dos ámbitos en los que se engloban estos asuntos que yo he apuntado al principio y algunos más también. Pablo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Antonio, por invitarme y muy contento de estar con estos ínclitos tertulios debatiendo sobre la actualidad. Bueno, pues te pregunto en primer lugar, Pablo, ¿tú crees que estamos ante el principio del fin de eso de la globalización en su más eh, extenso significado, eh, del libre comercio, de la fácil movilidad de personas? Incluso hay quien dice que hasta el principio del fin del diseño de la Unión Europea? Estamos, estamos hablando, en primer lugar, yo creo que de Donald Trump, ¿no? porque se es que ha puesto en jaque la idea de la globalización, uh -huh. que además inventó su país. Porque ¿qué es la globalización? Es abolir las trabas a la movilidad de personas, de bienes, de capitales y de servicios. ¿no? Uh -huh. Esa globalización, a nivel regional, es lo que empuja, es un motor que está ahí y que explica la Unión Europea. Primero es un mercado y después es un espacio político. Pero primero es un mercado. ¿Qué es lo que piensa Donald Trump? Básicamente voy a apuntar los razonamientos que hay detrás de la estrategia de Trump. ¿Cuánto han subido los sueldos en Asia en los últimos cinco años? Un 58%. En Asia, incluida China y todo el sudeste el asiático, los sueldos han subido un 58%. ¿Cuánto han subido en Estados Unidos y en Europa? Prácticamente cero. ¿Quién se ha enriquecido durante la crisis en el mundo rico? Pues el 90% del incremento de riqueza. Ha ido al 10% del 1% de los americanos. ¿Quiénes son esos señores? Una cosmocracia que está a la cabeza de grandes multinacionales que no tienen patria. ¿Cuál es la lógica de Trump? La globalización no está sirviendo a los americanos, está sirviendo a los chinos, a los vietnamitas, eh, a, los, a los filipinos, pero ¿qué pasa con la clase media americana y e con incluso con los pobres americanos? ¿Y quién está? En, en mi país, beneficiándose. Primero tiene una empresa constructora que sí tiene delegaciones fuera de su país, pero básicamente se dedica a un negocio nacional. Está beneficiando a una parte muy exigua de la población y esa idea de lo que ha pasado en América es trasladable a España. En España, durante la crisis, se ha incrementado un 40% el número de multimillonarios. Sin embargo, los pobres han, se han crecido mucho y la clase media ha disminuido y ha pagado. La crisis ya ha pagado los rescates. Entonces, debajo de la lógica de Trump es cambiamos las reglas de la globalización para que beneficien a mi población. Tú eres una multinacional, te llama Ford. Si tú quieres vender aquí, tendrás que producir aquí. Esa es la lógica. Porque vas a vender a mis ciudadanos. Y tú eres una empresa americana, además Ford. No vas a producir en México, donde es más barato la, la mano de obra, infinitamente más barato. Si quieres vender aquí, produces aquí. Si no, te establezco un arancel para que entres a este mercado. Esa es la lógica. Y, y la manera de, de cómo se está corto, cortocircuitando la globalización. Y se extiende porque yo pongo algunos ejemplos en Gran Bretaña, por ejemplo, que ha salido de la Unión Europea con el famoso Brexit. Pero es que además en los Países Bajos, el partido denominado Partido por la Libertad plantea, entre otras cosas, eh, prohibir el Corán, no hablamos no solamente de temas económicos, también ideológicos, culturales, religiosos, prohibir el Corán, grabar los pañuelos, por ejemplo, y prohibir la construcción de mezquitas. Está incluso a favor también de dejar la Unión Europea. En Francia, eh, Marie Le Pen ha criticado el multiculturalismo y está a favor también de salir a la Unión Europea. En Alemania, hombre, parece que Angela Merkel, bueno, va por otro camino, pero bueno, hay un partido ahí también eh, de extrema derecha que podría condicionar algunas cuestiones de su política. Eh, es decir, que, bueno, que que parece que están surgiendo en, en más lugares en lo que es el proteccionismo, eh, reivindicar lo, digamos, más autóctono, más propio y evitar. ...que puedan haber eh, eh, ciertas concesiones, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Esto por ¿Es qué? cosa de, de, de los líderes con nombres y apellidos... No, eh, ...o de una, algo eh, más extendido en, en la sociedad? Pablo apuntaba una unas causas que, que están claras... ...es una causa esencialmente económica... ...el paradigma en Estados Unidos... ...lo podemos encontrar en la ciudad de Detroit... ...una ciudad de, en el centro de, de Estados Unidos... ...industrial a más no poder... Y azotada por la crisis económica de una manera bestial. Era el, el principal centro de producción automovilística mundial. Actualmente es una ciudad fantasma. Entonces, la población de, de ese medio este, esos trabajadores de, de factorías, han sido los que han sido captados por ese mensaje, eh, digamos, más radical, más proteccionista y más nacionalista de, de Trump. Si nos vamos a Europa vemos que también van surgiendo precisamente en países muy industrializados, Reino Unido, Francia, eh, Países Bajos, Alemania, Austria, allí donde la globalización ha significado la deslocalización de las empresas y se ha producido una mayor desid, desid, desin, desindustrialización de, la, perdón, de, de, de esas zonas. Eh, además, paradójicamente, hay nacionalismos tanto de derecha como de izquierda, con la, con la, además con la, con la controversia que partidos muy radicales de izquierda, que supuestamente están incluso dentro de internacionales y demás, eh, lo que quieren es, es salir. Eh, por otro lado, a nivel europeo nos encontramos con un gran fallo eh, en la construcción europea. Y un gran fallo, donde mis tres contertulios creo que, que podrían analizarlo bastante mejor, que es fallos de comunicación. La Unión Europea se supone que es la Europa de los ciudadanos. Sin embargo, los ciudadanos vivimos bastante de, de espaldas a esa construcción. No se nos comunica, no se nos sabe vender o no se nos sabe explicar eh, eh, hacia dónde caminamos, cuáles son los beneficios que tenemos. Eh, sobre todo en los países del sur de Europa hemos sido grandes beneficiarios de ayudas europeas y tenemos unas infraestructuras, tenemos eh, unos niveles de vida subvencionados por la Unión Europea y sin embargo la, a la gente de la calle tú le preguntas y no saben porque la Unión Europea vive de espaldas completamente a, a los ciudadanos y eso favorece en gran medida también la aparición en países como Grecia o en países como Italia, de estos nacionalismos. En países como Francia, Alemania eh, o Reino Unido o Países Bajos es por justo lo contrario, porque sus ciudadanos piensan que son los que nos están costeando eh, nuestro modus vivendi a los países del sur. Siempre se ha dicho que la globalización es muy positiva, entre otras cosas porque, por ejemplo, si, no, si nos aislamos de esos lugares más empobrecidos que apuntaba antes Pablo estaríamos pro, eh, eh, llevando a una situación explosiva ¿no? de esa gran mayoría que lo son frente a, lo, a los demás mm, o, o, por ejemplo, y algunos ejemplos ha habido eh, a, al respecto, y, y luego también por lo que comentaba Francisco Javier eh, en España, en Grecia, en Italia hemos sido grandes beneficiarios de la construcción europea ¿no? con, con muchos ingresos. Sin embargo, parece que eso es ahora relativo. Sí, no, sí, comparto el, una parte del análisis, porque evidentemente la globalización se, se olvidó de las personas. ¿no? A mi juicio ha ocurrido eso. Entonces, lo que se le ha devuelto. La globalización era fundamental para el desarrollo económico, de, especialmente de lo que llamamos Occidente, y estaba bien para Oriente, para esos nuevos países industrializados, porque estaban en una situación de, muy deprimida. ¿no? Claro, no, sean las grandes multinacionales, empresas posteriormente de todo tipo y tamaño, como de la región de Murcia. que han invertido en China, eh, han ayudado a su desarrollo Han generado también riqueza aquí, pero claro, nos encontramos eh, con la situación en que cuando China se convierte en la gran fábrica del mundo, eh, se deja de fabricar aquí. Se pretende que se siga consumiendo aquí. Entonces, hemos, la consecuencia ha sido bajada de poder adquisitivo de los propios trabajadores en España y en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, sí que se ha producido esa paradoja en cuanto a los sueldos lo apuntaba, sí que ha habido un, un ascenso de los sueldos en todo el sudeste asiático importante. Cuando hablamos de 58%, estamos hablando de en China, de hace, lo digo además con conocimiento de causa, con empresas que están trabajando allí, que llevan más de 10 años trabajando y con em, y empresarios y directivos de empresas que lo han vivido desde el primer momento y fuente directa, ¿no? en el que dices, hombre, es que China, cuando ellos llegaron hace 10, 12 años, eh, un sueldo medio de un trabajador cualificado ¿eh? estaba en el entorno de los 200 euros. Eh, ahora estamos hablando que ese trabajador pues puede cobrar 600 700 están peleando, además es una lucha continua. No hay sindicatos ni nada de esto. ¿eh? Estamos hablando de prácticamente del movimiento de como no me subas el sueldo, me voy a otro sitio porque hay otro trabajo. Claro, pero estamos hablando de ese poder adquisitivo. Esa gente que allí vive mmm, relativamente bien con ese sueldo, ¿eh? en San, Shanghái es una ciudad muy cara, por ejemplo. ¿eh? Entonces tú con 600 euros vas a tener los mismos problemas que aquí. ¿eh? Pero que en, en lo que no es el centro de Shanghái, eh, pues resulta que sí que has, has tenido en poco tiempo un bienestar que no podías ni imaginarte. Claro, la consecuencia es que esas empresas que no producen aquí, pues eh, los sueldos hemos visto que han ido reduciéndose y la crisis ya ha sido brutal. Entonces la queja del ciudadano, del trabajador normal de aquí hace que digan mmm, no tengo expectativa y cualquier movimiento nacionalista, porque yo creo que hay que insistir en la palabra que tú has dicho. Tran es un nacionalista, pero en el sentido pésimo de la palabra, ¿no? Es decir, vamos a cerrar la, la frontera, la autarquía. Pero usted está loco. Eso no es que solamente sea antieconómico, sino que además lleva a todos los países a una espiral que hemos vivido en el siglo pasado y ha llevado a confrontaciones ¿no? internacionales y guerras. ¿no? Entonces dices, vamos a ver, eh, ojo el camino que están marcando. Y por, por otro lado, y por acabar, porque luego seguiremos hablando todos, es inconcebible cuando se habla la, la FOR que produzca aquí, que produzca en Estados Unidos. Vamos a ver. La Ford, pues por, igual que la mayoría de las, de las marcas de, de coches, pues resulta que para hacer muchos de los paneles que llevan esos coches que se hacen en otros sitios, un coche ahora no, no se hace en un sitio. Cada pieza se hace en un lugar donde se es más competitivo. Y, por ejemplo, de aquí, de, de lo que era la, ahora SAVIC, Antigua General Electric, se producen lo, las bolitas esas que es que de, de plásticos, de polímeros, que sirven para que otras empresas en otros sitios se hagan todos los paneles de los coches. Entonces dices, ¿pero qué pasa? Es que la tecnología está aquí en la ¿Eh? No te puedes llevar esa tecnología para allá, no te puedes llevar esa mano de obra. Tendrías que generar algo que, que, que sería incompatible con la rentabilidad económica. Entonces, ahora la, el, el, la, esa globalización eh, hace que la productividad esté en que cada sitio produzca los mejores, por no decir la reclamación que han hecho eh, Google, eh, las grandes marcas que conocemos, Microsoft, en el que el talento sí que es internacional, no tiene color de piel, el talento está allí donde está. Pero es que el precio de lo contrario, Joaquín sí. era que, bueno, si los sueldos seguían siendo en China o en la India de 200 euros o de menos, pues esa gente busca... En Camboya ahora 120 euros. ¿eh? La, lo mismo que el que trabajaba en China hace, eh, hace esos 10 años, ¿eh? que era... Como han subido, ahora la gente se va, por ejemplo, a Camboya. La gente, sí. las empresas. Siempre se ha a producir, dicho, oye, para 120... evitar que haya movimientos migratorios, terroríficos y tal, mejor llevar recursos a esos sitios. Y si llevamos recursos a esos sitios, entonces nos quejamos de que van a vivir mejor y a costa de que si consumirán más, con lo cual Eso, habrá sí. mucho, más, eh, mucho más intercambio eh, comercial. A ver, no hay que irse tan lejos para hablar de sueldos tan, eh, digamos, tan bajos con relación a lo que pueden ser los eh, países más desarrollados. Un camionero en Bulgaria cobra 600 euros al mes. Y que se lo pregunten a la competencia de las propias empresas, por ejemplo, aquí de la región de Murcia de transporte, cómo llevan eso de las agencias deslocalizadas en esos países que contratan fletes, supuestos fletes con esos camioneros, en clara competencia desleal con otras empresas que mantienen los fletes en los lugares de origen y eh, protegen a los camioneros de la región de Murcia. No hay que irse muy lejos, no hay que irse a China. Eh, nos quedamos en, en cuestiones aquí como como la región o como el propio marco de la Unión Europea, es decir, las desigualdades que tenemos dentro de los propios eh, 28, eh, 28 países, 29 eran, bueno, todavía son 29, ¿no? Todavía son 29, no? 28, no son 28. 28, 28. 28, 28, 28, 28, 28, 28, van a ser 27. Sí, a ser 27. Sí, me ya con las con las cifras de la salida del eh, del Brexit. Vamos a ver el fenómeno Trump. El fenómeno Trump no es nada nuevo con respecto a otros fenómenos que hay ahora mismo en Europa. Yo creo que las causas, entre las cosas que se pueden analizar del porqué de estos fenómenos, eh, más que en la cuestión económica o la cuestión del proteccionismo económico, tiene que ver con eh, el empobrecimiento. Yo lo he notado aquí, el empobrecimiento de las clases medias, a consecuencia de la crisis, de las clases medias occidentales, que han soportado digamos todo lo peor de, de, de lo que ha sido el fenómeno de la crisis mundial, el envejecimiento de esas propias clases medias. Estamos hablando de los propios nacionales frente a eh, el fenómeno que sería el tercer eh, elemento el fenómeno de la inmigración, una inmigración que llega ojo a sustituir en los momentos previos a la crisis o en los años previos a la crisis a los trabajadores que dejaban esos puestos menos remunerados y que nadie quería. ¿eh? Luego se ha intentado volver. Este fenómeno de inmigración trae un fenómeno sociológico aparejado, que es una población demográficamente más pujante, con lo cual atemoriza a las clases medias, tercer factor que influye sobre la clase media, la clase socialmente más amplia en, en los países occidentales, y eh, esto unido al fenómeno del terrorismo islámico en los países viene a sumar otro elemento de incertidumbre y de temor. Si a ello le sumamos el fracaso de las políticas de integración en todos los países han fracasado las políticas de integración, ahí están los resultados, hay que no hay más que ir ahora mismo a lo que está pasando en Francia, en el entorno de, de París, con un, con un joven inmigrante eh, todo esto hace que, como apuntabais antes, el caldo de cultivo para estos Donald Trump que también hay aquí en Europa eh, pues sea perfecto. Vamos, eh, Vamos a hacer la palabra cosas. ahora en Pablo pero Tenemos una conexión telefónica porque en este marco, y además uno de esos lugares es el Reino Unido, donde se ha decidido ya y además se está reafirmando la postura de salir de la Unión Europea, aunque luego quieren un pacto, un acuerdo con determinadas circunstancias un poquitín de preferentes, pero bueno, se marchan de la Unión Europea y en ese marco, no sé si interpretarlo o no, hemos leído en la prensa, pues eso, pues desde que... A pesar de esto, de, o precisamente por el Brexit, 30.000 personas se van a ir en la calle, a la calle en la City, en Londres, porque se van a quedar así, sin empleo. O incluso, algunos medios de comunicación anunciaban ayer, me parece, o antes de ayer, varios periódicos ingleses han acusado a España y especialmente a Murcia de que están acumulando en secreto montones de hortalizas, de lechugas en concreto, eh, provocando que se desa queden desabastecidos los eh, centros comerciales, los supermercados del Reino Unido. Y bueno, los acusan, y mientras que aquí en España, pues están los supermercados llenos, no hay ningún problema, y no les quieren eh, vender. Yo no sé, mejor que nadie, quien puede decirnos esto, y yo le agradezco que esté ahora mismo en directo al otro lado del teléfono, es Fernando Gómez, que es el director general de ProExport, que está ahora mismo en Alemania, en Fruit Attraction, eh, que es la feria más importante que hay en toda Europa, del sector de las frutas y perdón, eh, de frutas y hortalizas. Fernando, buenas noches. Buenas noches Antonio. Gracias por ese hueco que estás eh, que nos ofreces entre reunión y reunión contacto y contacto. Es verdad que se están ocultando aquí eh, hortalizas lechuga especialmente para no vendérsela al Reino Unido a los centros comerciales de allí. Sí sí claro tú sabes que por ejemplo en mi pueblo todo el mundo debe tener en su casa copio en la despensa y, y en la tuya y todos tenemos un mercado negro que que con esto nos hacemos ricos vamos. Menudo, menudo cachondeo hay montado con ese asunto eso, y, cuide, y cuide que propio de un país moderno. <laughs> <La La televisión risa> cuidado que, ah, que la mayoría ah, no se entiende. Realmente <laughs> faltan para el consumidor inglés, el británico. Es verdad que faltan lechugas y ¿cuál es el motivo? Eh, no, vamos a ver. Para el consumidor británico en general no. Para algunos consumidores que son los que van a comprar a esos supermercados concretos en Reino Unido que simplemente no han querido pagar por eh, este producto el precio que tiene en el mercado. En Reino Unido hay supermercados en los cuales hay productos para comprar. Lo que no hay es en aquel eh, supermercado que ha querido mantener la lechuga iceberg a 50 peniques, que es eh, 56 céntimos, cuando nosotros en campo al agricultor se le está pagando un euro 20, un euro 40. Eh, Pues hombre, es normal que cuando sales a comprar y dices que te lo vendan a un precio para ponerlo en tienda a 50 peniques, nadie te venda. ¿Por qué? Porque bastante ha perdido ya el productor, el agricultor, la cooperativa en el, por este desastre meteorológico, como para, además, volver a perder al comercializarlo. En fin, ha sido una política, desde nuestro punto de vista, así lo hemos denunciado, absolutamente errónea por parte de determinados supermercados, que confiamos que, que vuelva a la racionalidad lo antes posible, porque, como le digo, si vas a otros, pues no hay ningún problema, del mismo modo que no hay ningún problema de supermercados de España o de Francia o de Alemania. ¿Hay un incremento del precio? Sí, por las circunstancias de oferta y demanda, pero no un desabastecimiento como para tener la mitad del lineal en plazo Eso es una barbaridad. Fernando, eh, tú decías que... Bueno, Tesco es, la creo que, uno de los... de la cadena eh, que dice que no tenía para poder abastecer, que además se había racionalizado. Una persona solo puede comprar eh, tres, eh, tres lechugas, tres unidades, mientras que... Bueno, la, la ola de frío que tú decías ha sido fundamentalmente en Grecia y en Italia, y desde aquí desde España se estaba abasteciendo a esos lugares y además también de los tradicionales, ¿no? De Alemania, de Francia o de la propia España. Sí. Fernando, yo decía Entonces, antes, algunos alguno de estos supermercados incluso lo que ha hecho ha sido preferir comprar a un precio mucho más caro en, en, en California eh, y ofertarlo a un precio que es el mismo que podía haber ofertado si nos hubiera comprado a nosotros. Pero desde nuestro punto de vista, pues no ha tenido sensibilidad con su proveedor habitual. ...durante todo el año... ...en un momento en el que más se le necesita... Uh -huh. ...y por no fijar un precedente en precio con él... ...pues ha preferido irse a terceros... Fernando, ...yo para... creo que de esta situación aprenderá... Pero no. Fernando, eh, sí. aprovechando... ...y ya es la última pregunta... ...no te entretengo más que estás en, en sí. Alemania... ...en la feria donde los productores... Sí, ¿no? eh, ...estáis haciendo negocio... ...intentando ¿Cómo? vender en toda Europa... ...yo diría en todo el mundo... Eh, ...lo que estábamos aquí hablando... ...tú lo tienes ahí, lo estás palpando... Quiero decir, están surgiendo, se pues, están cerrando las fronteras en Reino Unido que sale de la Unión Europea y hay determinados sentimientos, medidas también económicas proteccionistas en, por parte de Estados Unidos. A la hora de las transacciones, de las relaciones que, comerciales que estáis teniendo con representantes de numerosos países, eh, eh, ¿notáis cierta eh, preocupación eh, de cara al futuro o estáis teniendo relaciones eh, normales con cualquier país? Bueno vamos a ver, nosotros ahora venimos en una feria muy definida donde nos juntamos compradores de todo el mundo y vendedores también de todo el mundo. Ahora mismo hay prisa por hacer negocio por cerrar. La gente está mirando al corto plazo para cerrar en los próximos meses sus programas de abastecimiento. Lo que sí es un rumor sobre este asunto a nivel general, pero eso no distorsiona los acuerdos comerciales que se están teniendo. Tan solo en el caso de las cadenas británicas es donde se despierta desde luego una gran interrogante porque eh, en fin, el Brexit no va a pasar de un día para otro. En marzo se invocará, pero luego puede haber hasta dos años de negociación para una salida efectiva. Y está por ver de qué forma se mantiene un tratado comercial con ellos. Si hay que cambiar algo, se cambiará durante el proceso. Pero ahora mismo todos tenemos que proyectar aquí lo que queremos pues, para este verano, para esta primavera, y, y trabajar con un horizonte en el cual hay una cierta normalidad. Lo que quizás nos está afectando más es el cambio en la moneda. Esta, esta incertidumbre plantea el reto de cómo vender en Reino Unido con una moneda que hoy está arriba, mañana está abajo. Y, y ahí es una negociación fuerte que hay que mantener con los supermercados, en la que a veces pues, no encontramos todo el apoyo que necesitamos, pero en la que hay que fajarse, porque sigue siendo un mercado tremendamente importante para nosotros. Fernando, gracias por atendernos, que vayan bien ese trabajo allí en Berlín. Gracias. Nada, vamos a ver si es así. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte, Fernando. Sí. Fernando Gómez. Director General de Pro -Sport. decías. No, quería comentar respecto al Reino Unido. Yo iba a hablar un poco, quería comentar un poquito sobre las personas, el movimiento de personas, porque se incluye siempre eh, al emigrante como, como si fuese igual Marga que es un emigrante, o fuese igual un pobre eh, chaval de Camerunés que está en el barrio del Carmen. Entonces, claro, entre los emigrantes tenemos, y Murcia lo sabe muy bien, el emigrante económico, el que busca mm, trabajo, el que busca y sale de Marruecos o sale de, de Ecuador. Estuvo aquí hace poco el presidente Correa, precisamente, porque tenemos cientos de miles de emigrantes ecuatorianos, y de hecho tenemos una embajada aquí de, de, de Ecuador en nuestra región, cosa que es insólita. Está el inmigrante económico, está el asilado, y eso es distinto. Es decir, cuando ahora estamos aquí pensando en esta mañana mismo, allí en el Consejo Europeo, en acoger a los emigrados sirios, hablamos de una obligación jurídica, porque son gente, personas, familias, niños que escapan de la guerra. Pues ahí lo que ten, tenemos una obligación jurídica, hemos firmado una serie de tratados que obliga a los países europeos individualmente y a la Unión a cogerlos. Luego se ha mencionado la, la, la queja de las empresas tecnológicas en Estados Unidos frente a las políticas de Trump. y es que lo que quieren las empresas internacionales, también lo que quiere un país como España es captar talento. Entonces, si tienes un señor que pinta muy bien o pasa vallas muy bien, el equipo olímpico español de atletismo está plagado de cubanos, de ecuatorianos y de extranjeros, porque son talentosos a nivel deportivo. Y aquí tenemos a Messi jugando en España. Nadie le niega un pasaporte a una persona con talento en cualquier campo, en el campo de las artes o en el campo del deporte. No se lo niega a nadie. Y luego, obviamente, tenemos a un grupo indeseable que se ha colado a veces con esos flujos de migrantes, que son... Terroristas. Respecto a Reino Unido, porque es un tema muy interesante esta crisis de la lechuga, lo que hay que decir es que Reino Unido nunca ha estado cómodo en la Unión Europea, que Reino Unido tiene todavía una nostalgia imperial profunda, que la gente que votó a favor del Brexit eran los ancianos, viejos, que van a morir en los próximos 25 años, y que Reino Unido en la globalización lo que quiere es esto: quiero libertad para ser yo mismo, porque soy superior al resto de, de países europeos, hay un sentimiento ahí innato de superioridad racial, aunque ellos no lo perciban así, y hay que cerrar la frontera porque entran mucha gente que no son como nosotros, y son españolitos y griegos. ¿Y esa gente qué nos aporta? Pues las cuentas, lo que dicen, las cuentas que se hicieron de cara al referendo, que obviamente esos emigrantes españolitos y franceses y griegos e italianos aportan mucho de buenos presupuestos británicos y ahorran mucho dinero al británico. Pero hay ahí un impulso alimentado por el UKIP para que. Se vea de manera muy negativa y perniciosa la presencia del emigrante. Señora de todas maneras, cosas. antes hablábamos de la globalización, que el efecto ese de libertad de tránsito, que se ha centrado fundamentalmente eso en mercancías, en capitales, en servicios, pero no en personas. ¿no? Personas solamente, pues eso, cuando se habla, eh, en el caso del propio Trump, seguramente que lo veamos, bueno, lo estamos viendo ya, eh, que no venga ningún musulmán, bueno, a menos de que sea de Arabia Saudí, porque en Arabia Saudí sí que tenemos mucho, mucha relación, inversiones. Allí, inversiones aquí y entonces con eso no. de, de Teherán yo no como no tengo empresas ahí entonces resulta que en Irán cierro las fronteras con Yemen cierro las fronteras porque también, también la expectativa es económica es una cosa, porque no hay tanto islamofobia y no hay tanto tampoco un sentimiento eh, no, hay, no hay racismo tanto como aporofobia que es el odio al pobre el odio sí, a la sí, sí, sí. llega un catarí aquí en un Mercedes clase S y todo el mundo le abre la puerta le da la mano y le invita a comer ahora llega un pobre inmigrante musulmán de, 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 del RIF Marroquí, que no tienen de caerse muerto, y dices: Hay racismo, no, en realidad hay aporofobia, que es. Como digo, odio al pobre. Lo que pasa es que estamos hablando de que quien siembra el terrorismo por el mundo, parece ser, son algunos de estos países, sin señalar ninguno en concreto, en los que hay una gran cantidad de dinero disponible, de los que algunos ponen publicidad en algunas de las camisetas más importantes de los equipos españoles y de fuera de España, y con estos, pues no parece que haya ningún problema, porque eso, por, el, por esa parte del dinero. Pero a, a lo que me refería, quería concluir con eso, es que ese sentimiento de nacionalidad a mi juicio estúpido de, de Trump, pues eh, está bueno, se está desarrollando en tantos ámbitos que al final está teniendo conflictos con la justicia. Y lo que hemos visto en estos días, en los que eh, él no sabe distinguir o no quiere distinguir, que la separación de poderes es algo que es, es lo que nos ha dado la libertad en este en esta última fase de, de, de la historia de la humanidad, ¿no? Y claro, entiendo que va a traerle problemas a ellos y también a los demás, porque una persona eh, que eh, se mete directamente con los jueces, eh, llamándoles que no saben muy bien si están politizados y además si, si pertenecen de verdad a la clase judicial o no, pues bueno, es alguien que a mi juicio es como bastante de temer. Eh, nos va a sorprender, pero seguramente que para mal. Nos venimos de esos líderes y de esos nacionalismos al de aquí, al de España, y al que estamos viviendo y al que está reclamando y ocupa gran parte de los medios de de estos días, que es el catalán, con un proceso que está abierto ahora mismo. En torno a la, eh, a la figura de, de Artur Mas y que tenemos un proceso abierto por delante. Vamos a escuchar en primer lugar, eh, para centrarnos un poquito, a eh, María Méndez Roca Solano, es eh, eh, profesora de Derecho Constitucional aquí en la Universidad Católica de Murcia, y ella nos plantea qué supuestos se pueden haber transgredido, en qué momento nos encontramos y cuáles son las, pueden ser las consecuencias. Nos dará pie para el debate. Tanto lo político como lo jurídico debe ser legal, porque esas son las leyes que nosotros, ciudadanos españoles, nos hemos querido dar para tener un marco de convivencia, para saber hacer las cosas. Entonces, miren ustedes, para que lo comprendamos todos muy bien, un acto político, como son las elecciones, tiene una consecuencia jurídica muy concreta, y es que se crea un gobierno y ese gobierno, a través de sus diputados y senadores, crean leyes que establecen derechos para los ciudadanos. O sea, fíjense si es importante la vinculación entre lo político y lo jurídico. Quizás el caso más claro es que hay una asignatura que, por cierto, es la mía, que se llama Derecho Político, que vincula esas dos realidades. La política nunca puede ser ilegal. Si la política se convierte en ilegal, hay un proceso de revolución o de desobediencia civil por parte de aquellos sujetos que van en contra del orden establecido. Hemos visto cómo se está investigando por parte del ámbito judicial qué es lo que ha pasado. Por eso esas preguntas a los directores de los colegios, a los políticos implicados, a los responsables políticos del eh, Parlamento catalán eh, sobre cuál ha sido el procedimiento y por qué se ha realizado tal procedimiento. Y mm, se ha pedido una pericial. Eh, mañana se, se pedirá probablemente una pericial a los eh, guardias, eh, eh, a la policía que. Realizó el informe eh, correspondiente a las actividades eh, informáticas y de censo, etcétera. Y eh, pasarán también por el banquillo a aquellas personas que están involucradas como consecuencia de la denuncia de la sociedad civil, de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno de España. Bueno, pues se han cometido múltiples y variadas eh, ilegalidades. Eh, sobre todo no se ha hecho caso del marco constitucional que establece cuándo y cómo tienen que hacerse las cosas en España. La Constitución no solo es una Constitución, como su nombre indica, sino que es una Ley Orgánica de la Constitución Española. Entonces eh, muchas veces eh, nos confundimos porque decimos que algo es consti o inconstitucional y supone decir que algo es legal o ilegal cuando se va contra la Constitución. La Fiscalía del Estado General del Estado Está hablando de prevaricación, como te decía antes, malversación de, de caudales públicos, eh, eh, usurpación de funciones y me faltaba uno que es desobediencia, perdón, desobediencia civil. Todos con inhabilitación eh, como consecuencia del de mal hacer como funcionarios públicos, eh, con cárcel eh, serían la, la desobediencia civil, serían la usurpación de funciones y sería la malversación. Eh, Joaquín, con todo este proceso, nos ha explicado eh, María, yo creo, a mí por lo menos me ha venido muy bien algunas de las clases que ha dado. Todo este proceso y que aparezca Artur Más y que lleve a miles de personas perfectamente organizadas a la puerta de los juzgados y todo esto, eh, ¿crees que puede, eh, en cualquier caso, y a la vista de que el, bueno, parece que hay unas decisiones firmes y demás, puede ir reduciendo el movimiento independentista? Hay por ahí un dato curioso, TV3. Ha descendido en algún punto, número de eh, su audiencia y eh, las televisiones eh, del Estado a nivel nacional está, se han posicionado por delante, o por el contrario, puede reavivar el sentimiento nacionalista y ser todavía más, más duro y más contundente. Pues a mí me gustaría acertar con, Venga, con cualquiera de las dos, de las dos cuestiones. Eh, a ver, eh, yo a mí lo que me preocupa es eh, que el nacionalismo independentista traspasó hace ya muchos meses. El, la línea del no retorno, es decir, el señor Mas, el señor Puigdemont, eh, todo lo que es, eh, digamos, hombre, ¿no? es, evidentemente, si se si lo planteamos es que republicana de Cataluña o a la CUP estaríamos en, un pero a mí lo que me preocupa es que la gente que realmente lleva el timón, o ha llevado y viene llevando el timón de Cataluña eh, desde el punto de vista del gobierno, que es la antigua convergencia, uh -huh. eh, hace tiempo que pasó una línea de no retorno. En, en el independentismo. Entonces, ¿cómo se va y cómo vamos a salir de esa situación? Es decir, yo no veo al señor Puigdemont el mes que viene, por mucha sentencia que haya del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del Supremo contra el señor OMS, diciendo: bueno, vale, hasta aquí hemos llegado, nos olvidamos de esto y ahora ya eh, no queremos el referéndum, no vamos a hacer nada. Eh, me preocupa eso. Eh, ¿A dónde vamos? Me preocupa más la línea económica eh, que va siguiendo el Gobierno de Cataluña y que va a llegar un momento al choque de trenes. En cuestión de meses, que va a ser el momento en el que la agencia tributaria catalana se constituya como tal y le diga a las empresas, como bien apuntaba el otro día el señor Montoro, no a los ciudadanos de Cataluña, no, les diga a las empresas y a las propias instituciones públicas de Cataluña: oigan ustedes, las retenciones del IRPF a partir de ahora no van a la agencia tributaria española, sino que van a la agencia tributaria de Cataluña. Van a poner a las instituciones. Y van a poner a los empresarios y a las empresas eso de Cataluña en un, eh, en un brete. De extorsión. Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Es decir, ese va a ser el auténtico choque de trenes, muy por encima de que haya convocatoria al referéndum o no. Esa es la línea que preocupa la constitución de una seguridad social catalana, la constitución de una agencia tributaria catalana, y, y están ahí, ¿eh? Y lo sí. están haciendo. Y en eso no se han parado. Yo, yo, creo. No se han yo, parado. Creo, yo creo, a la pregunta que has hecho, yo creo que... Esta presencia en los tribunales de, de Artur Mas y de las consejeras ricao etcétera, sí que es un punto y final. Yo creo que es un callejón sin salida. Yo creo que es el pinchazo al proceso soberanista. Y a mí me da mucha pena pensar que hace quizá cinco, seis, siete años solo un 15% de catalanes que eran independentistas y cómo hemos llegado, qué hemos hecho mal en este país para que ahora mismo Estén rozando el 50%, sin llegar al 50%, que sigue siendo una, una minoría o una mayoría o una cantidad de, de afiliados a ese proceso muy exiguo, con el que no puedes hacer nada y ellos perfectamente lo saben. Tú no puedes cargarte un proyecto como España, de cinco siglos de historia, eh, eh, con un cuarenta y tantos por ciento. No puedes cargarte la legalidad nacional. No puedes cargarte la legalidad europea, porque nadie te apoya. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha llevado al punto actual, este punto donde hay una opción eh, soberanista? Primero, la corrupción política, que fue un mal tremendo a las instituciones. En segundo lugar, obviamente, los errores tácticos muy graves de Zapatero, que, que es nación, que es nacionalidad, y voy a aceptar todo lo que salga del, del Parlamento catalán. Y en aquel momento un estatuto que desbordaba de la Constitución, claro, claramente. Luego la crisis económica, obviamente que ha hecho también mucho daño, y la habilidad de los líderes catalanes para coger el malestar por la corrupción y la crisis económica y decir: La culpa no es nuestra, es de Madrid. Esa habilidad hay que reconocérsela, esa capacidad de tergiversación. Desde ese momento que hemos tenido, diadas, movilizaciones, violencia legal brutal, con leyes de desconexión, con leyes de transición anunciadas. ¿Y eso para qué sirve? Para seguir alimentando un proceso que se ha llevado por delante a CIU, que ha dado como pie que surjan partidos y coaliciones extrañísimas donde está la CUP y la burguesía catalana, pero que no ha producido resultados, cero de resultados, y que yo creo que ahora esa masa que estaba anteayer apoyando a más va a decir: ¿y qué? Está habiéndose ecuanimidad en los tribunales españoles. Hoy se está juzgando, se va a empezar a juzgar el caso de esa Policía Nacional. La, 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 la familia real ha sido juzgada en los tribunales, igual que ha sido Puyol. Y el hecho de que Puyol fuese juzgado es un pinchazo notable también en el sentimiento nacionalista. No, yo estoy de acuerdo con lo te que te veo decimos, muy optimista, Pablo. Pero, pero sí que... no, muy realista, ya veréis. Pues a eso. Sí que ha ocurrido eso que señalabas, ¿no? que hace apenas unos años, pocos años, eh, había un 15% de independentistas en Cataluña y ahora bordean casi ese 50%. Eh... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues yo creo que, en cierta manera, habría que decir que ha habido una judicialización de la política. Yo me hubiese gustado que hubiese habido más juego político en ambos sentidos. Luego, por otro lado, el apunte de lo de la corrupción, parece que la corrupción no afecta en ningún sitio. Porque si ha habido corrupción en algún sitio, habrá habido en Cataluña, que además... Pero, tú, esa el, corrupción catalana vino después. Al principio parecía que era corrupción el en España... 3%, que, sí, pero, ojo, el 3%... Sí, pero, El 3%... yo creo que han sido odio, los maestros... ¿Cuándo se les Han sido los maestros. Maestro de cuando la cosa se empieza de la a resolver, de resolver el tema del 3%. Recientemente. Recientemente, recientemente. igual que el tema no, no, de la no, la, la... no, no, que no, no se ha resuelto. No se ha resuelto. Por no, eso, no, <laughs> claro, claro. O sea, es sí, que vea sí. tú... Parece que... Entonces, corrupción es Catalan, una cosa... Sí que digo lo del juego político, no más que el juego de la judicialización, porque yo creo que sí que ha habido ahí un efecto en el que se ha criminalizado a Cataluña desde algunos ámbitos. Pues yo creo que preguntas a cualquiera... Cataluña es una excelente los catalanes por supuesto también igual que somos todos los demás ¿no? pero que sí que ha habido esa cierta criminalización en algunas actitudes que yo creo que ha generado ese sentimiento de agresión y frente a la agresión pues ese nacionalismo eh, a ultranza de algunos no de manera sorprendente cuando conoces a personas eh, catalanes que pues eso, mira es que eso yo lo he vivido desde aquí porque claro cuando hablamos de los medios de comunicación por ejemplo que, que creamos estado de opinión y es cierto no yo creo que a través de los medios es como se crea Claro, cuando tú coges eh, permanentemente a lo, y haces un seguimiento de los medios de comunicación catalanes, se ha vivido como agresión continua todo lo que se producía, esas intervenciones judiciales sobre el estatut, eh, sobre los distintos políticos eh, catalanes. Y eso quieras que no, pues esa vivencia que han tenido los medios de comunicación ha creado ese clima. Y en cambio, desde España ha sido justamente al revés. Pero si es que, ¿qué pasa? Eh, si, si los catalanes siempre están con la cosa esa para sacar más rendimiento, pues anda y que se vayan, cosa que sería absolutamente ridícula para un. Y para otros. La separación de Cataluña habría que ver, vamos, es una hipótesis que yo ni me planteo, pero vamos, que habría que ver lo que ocurriría, le ocurriría a Cataluña y también le ocurriría a España. Son el 15%, el 15 del PIB de España. Es que, español, es que ¿eh? yo no creo que haya habido una judicialización, se si ha utilizado eso. Aquí lo que encuentras es. Estamos ahora mismo en no, los pero, tribunales. Perdón, ¿eh? mira una cosa, vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué hace si se aprueba un estatuto que en muchísimos artículos desborda la constitución, que llama a Cataluña un sujeto político independiente y la llama nación? ¿Sí? pues el tema no, constitucional pero luego, 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 el tribunal, se pero vio, luego se vio que había otros estatutos que, que, que iban más problema? allá el incluso está en los maximalismos hmm. de la apertura independentista que le ha hecho creer a una parte de la población que todos los males de Cataluña eran españoles y, en segundo lugar, que eran distintos, que era un oasis donde no había corrupción, y luego, aparte, les ha dicho que era factible un mundo, un paraíso perfecto, en un momento en que toda España, incluida Cataluña, naufragaban en la crisis económica y en casos de corrupción. Esos sueños eran fantasías, además eran fantasías peligrosas, y por eso es verdad lo que decía aquel: más. Y, su, y sus compañeros de camino viven en un ilusionismo ilusionado, falso, sí. vendiendo humo. Pues es que esa, que no mani esa, manipulación, esa manipulación de los datos ha llevado a crear ese estado de opinión falso, ¿no? Pero que está ahí, es latente. Por ejemplo, Cataluña sabemos que es de los territorios de España más endeudados. Y en cambio resulta que lo que se vende es que si fuesen independientes rico. no habría deuda. Rico. No, no, rico. no podrías, no po Unidos. si no es por el FLA no podrías pagar hablaba, tu deuda. Hablaba yo antes al principio... Eh, de los fallos de comunicación de la unión europea en cuanto a, su, a, a, en cuanto a su construcción y que vivía de espalda a los ciudadanos. en cataluña se ha hecho justo lo contrario. ha habido una venta bestial de los logros de la generalitat ocultando la corrupción ocultando el déficit. es decir han tenido, han tenido ahí se han gastado unas cantidades ingentes en comunicación. al final han creado esa corriente de opinión que ha sido lo que ha traído a, a, lo que ha atraído hacia, hacia, ese, hacia ese nacionalismo. Un nacionalismo que, al contrario de, los que ve, de lo que veíamos eh, a nivel internacional, es un nacionalismo eh, casi falso. CIU ¿vale? eh, si era un partido nacionalista moderado, en ningún momento independentista, independentista. pero ahora llega la corrupción. Y con la corrupción se han liado en la estelada, que ni siquiera la bandera de, 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 de Convergencia era la, era la bandera de Esquerra, de, de Esquerra Republicana, y se han liado en esa bandera y han empezado a correr para adelante y han traspasado esa línea. ¿En qué momento han traspasado esa línea? En el momento en que ellos entienden que... que se les está maltratando judicialmente, que el Estado está actuando... No, oiga, el Estado está actuando igual Normalidad. que está actuando en Andalucía con el caso de los Eres, o que está con la Gürtel, o que está con tal. Exactamente igual. Pero ellos están ocultando sus vergüenzas detrás de una bandera. Y el problema es que han cruzado esa frontera y estamos en un punto de retorno o de no retorno. Pues no lo sabemos, porque el problema es que cuando eh, cualquier. Eh, lo, lo, los seres humanos son también animales, y cuando cualquier animal está herido, y ellos están heridos, puesto que tienen la espada de Democles de, de la justicia, la tienen sobre su cabeza, tú no sabes hacia dónde va a tirar. Si te va a atacar o si al final va a intentar esconderse. Y ellos parece que en su camino es Pero, mira, seguir, si a, estás, seguir avanzando. Si, si tú estás permanentemente recibiendo, poniéndonos en el caso en los zapatos de los catalanes eh, y haciendo una comparativa con, por ejemplo, algunas de las cosas que ocurrían en el País Vasco, si tú estás permanentemente recibiendo todos los días mensajes de esa supuesta agresión de España eh, claro. y puede ocurrir y ocurre, quién en el caso del País Vasco, por ejemplo, el, el director de, de el barómetro eh, social del, el -barómetro. del País Vasco, Paco Yera, eh, que fue profesor mío, eh, pues lo lo tenía muy estudiado, o sea, tú podías podías pasarte 24 horas al día en una especie de burbuja informativa e incluso de ocio y de relaciones en las que todo era País Vasco maravilloso y todo lo demás, agresiones, victimización claro. y tú, o sea, tú al final eres la víctima de todo eso. Bien, esto, esto ocurría y, y por suerte yo creo que a día de hoy podemos decir que se ha desmontado además con una situación gravísima de muertes y demás. En este caso es que da la sensación esa de que todas estas ¿cuántas informaciones hemos tenido en España con los problemas que tenemos, por ejemplo, en la de Murcia sobre lo que es Cataluña en los últimos en los problemas ese problema catalán supuesto problema catalán en los últimos diez años pero es que ha sido incensante en los medios de, de, de comunicación nacionales que ese bombardeo hacia nosotros pues entonces pues que se vayan los catalanes y en cambio allí sabes si has hecho el seguimiento a todos los medios de comunicación nacionalistas de allí que los hay y hay muchos y muy buenos y han generado esa especie entonces estamos en una especie de situación que no tiene salida y parece como que al final ¿qué pasa? solamente es o la fuerza o la judicialización pues por eso yo he hecho en falta, desde un lado y desde otro, esa, es, es, esa grandeza política que no veo para nada. ¿no? Ver, sí, sí, yo, yo apuntaría un, un par de cuestiones. Es decir, hay, hay raíces profundas en lo que luego podemos explicar lo, en lo que ha derivado todos estos movimientos. En esas raíces profundas está la desigualdad territorial, la desigualdad de los territorios en España, reconocida por la propia Constitución en asuntos clave que son el cado de cultivo para el discurso nacionalista, como las cuestiones de las haciendas volvemos a lo mismo. Es decir, hay catalanes que se preguntan por qué yo me tengo que sentar en una mesa a debatir un sistema de financiación autonómica con otras trece autonomías o catorce. Mientras que dos autonomías como el País Vasco y Navarra se pueden sentar bilateralmente de tú a tú con el Gobierno y negociar el famoso concierto vasco o el convenio navarro de que yo recaudo y ya veré lo que te doy negociándolo contigo. Luego, eh, eso está reconocido en la Constitución y ahí hay una raíz profunda de agravio que se entiende desde Cataluña y que es un buen caldo de cultivo. El segundo buen caldo de cultivo. Por pues poneros algunos ejemplos, ¿no? Es decir, ¿por qué un señor de Murcia puede ir a Cartagena? por una autovía de dos carriles sin pagar, y yo, ciudadano de Barcelona, para desplazarme a Badalona o a Tarragona, tengo que pagar un peaje en una autopista pública. Es decir, en una autopista pública, uh -huh. pero gestionada por, una, por un concierto de empresas privadas. Es decir, esas desigualdades territoriales, si no se corrigen con medidas políticas, lo que hacen es alimentar este tipo de falso. O, eh, digamos, viciado discurso nacionalista. Y ahí las cosas calan. Sí, Joaquín, pero hace 10 años no ocurrió Porque el, el, el discurso un 15 de decir solo de Cataluña es el 25 por, supone el 25% de las exportaciones españolas? Es decir, de cada, de cada cuatro productos que se exportan de nuestro país a otros países, uno sale de Cataluña. Es decir, ¿Por qué, mientras en Cataluña los pensionistas cobran la pensión que marca la seguridad social, como les pasa a los murcianos hay un señor en Extremadura que depende del Fondo de Compensación Territorial al que aporta Cataluña tiene la gracia todos los años de darle trescientos euros más a sus pensionistas extremeños y eso se tolera y pero esto sí, me eso. lo podría decir Madrid es decir, que es que, que también lo Madrid lo también Madrid podría decir que ellos ¿es que ponen más que nadie a, a las arcas de la solidaridad nacional Cuestiones. podría decir pero falta, tampoco tiene un sistema foral ya, pero falta, la, falta el arraigo el arraigo del nacionalismo bien entendido claro. bien entendido Yo creo que se va a hago un salto no. vamos a ver bueno es optimista en el sentido Pablo no lo... no 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 que los partidos políticos andan eh, debatiendo a nivel interno eh, muchas cuestiones, desde hasta la ideología, quitar o no la socialdemocracia, como quitarla en ese caso, como ha hecho los Ciudadanos, eh, eh, también sus propios programas, eh, su propia ideología y sus líderes, ¿no? Vamos a ver qué ocurre este fin de semana con el Partido Popular, que parece que las aguas están bastante tranquilas, aunque hay debates internos sobre cuestiones importantes. Eh, ¿Qué pasa con Podemos? Que bueno, están las, eh, no parece que fuera una estrategia lo de Rejón y Pablo Iglesias, sino que hay un debate terrorífico entre ellos dos y el Partido Socialista que está ahí en capilla. Yo quiero ver una, una cuestión. No vamos a entrar muy profundamente en ese tema, pero sí que vamos a ver. El CIS publicaba hace unos días, tan solo, hace un par de días, un sondeo eh, sobre intención de voto. Estamos viendo ahí. El último dato es al final del gráfico, pero es un gráfico, es un poco una trayectoria durante el último año aproximadamente. Y eh, vemos la línea azul, que es la del Partido Popular, en donde eh, está en un nivel bastante alto, eh, consolidado, eh, como estamos viendo. En la línea morada, que está ligeramente por encima del Partido eh, Socialista. Eh, la línea roja, que como vieron ustedes después de la crisis interna que se produjo, desciende y está ahí en tercer eh, lugar. Y luego eh, Ciudadanos. Eh, pero yo me quedo y os quiero plantear la siguiente cuestión. Al principio del gráfico veis que empieza a haber ya una tendencia de los cuatro partidos y de pronto hay dos picos, el azul y el rojo, muy altos y muy bajos en Ciudadanos y Podemos. Y luego parece como que de nuevo vuelven a haber unas líneas más o menos horizontales. Esos picos son justo el momento de las elecciones generales. Es decir, eh, parece que la opinión pública dice, bueno, yo voy a votar al PP o a Podemos, Ciudadanos, tal. Pero en el momento de votar, justo en el momento de dejar la papeleta, Partido Popular y Partido Socialista reciben mucho más votos de lo previsto, de lo que es la tendencia, y son castigados Ciudadanos y Podemos. Y luego llega otra vez, vuelve la cosa, me parece, aquí a lo que es la tendencia, a la normalidad. o parece lógico, Francisco Javier, esto? Vamos a ver, eh... vayamos por partes. Los primeros picos que vemos son con las elecciones municipales. Sí. Y son claramente comprensibles porque en el nivel local vas más hacia la persona y sobre todo eh, hacia lo conocido, ¿vale? Con lo cual es normal que pese a que había un auge fundamentalmente de Podemos, que además no se presentó como Podemos, sino como las distintas confluencias, eh, depende de la ciudad, y cada pueblo tenía una marca. Las personas, eh, efectivamente. Sí. Por eso tenemos ahí, digamos, el voto de seguridad. ¿Quién me aporta seguridad? Lo que conozco. Y eh, son los dos picos en alza de Partido Socialista y, y Partido Popular, mientras que los dos experimentos, que en ese momento eran experimentos, cayeron respecto a las expectativas que había en principio. A medida que va avanzando, vamos viendo cómo el Partido Popular, por un lado, va subiendo, porque eh, por mucho que Ciudadanos le haya podido eh, o le pueda quitar eh, votos, el centro derecha español está muy articulado eh, en torno al Partido Popular. No le ha salido, como en el resto de Europa, un enemigo por, el, por, la, por la derecha. Y por el centro tenemos ahora a Ciudadanos, pero no ha llegado a hacerle el desgaste eh, tan profundo como, como en momentos puntuales. De hecho, vemos justo después de las elecciones andaluzas, parecía que, que Ciudadanos podía, podía hacerle. El Partido Socialista, en las municipales, viene a tener un, un repunte y afianza y crece el poder local. En Murcia lo podemos ver, como tiene los mejores resultados. O, o el, eh, capitaliza mejor el voto eh, que en la serie histórica de los últimos años. Mientras que si seguimos avanzando, eh, comenzamos a ver ya, a medida que nos acercamos a las, elecciones, a las primeras elecciones eh, generales, cómo los problemas internos del PSOE empiezan a, a generarle fractura, eh, perdón, factura y podemos empezar a adelantarle. ¿vale? El Partido Popular, sin embargo, se mantiene. Y Ciudadanos es el que empieza a capitalizar el voto del Partido Socialista. El sector más moderado del Partido Socialista tiende más hacia Ciudadanos que hacia Podemos. Seguimos avanzando en la serie y vamos hasta ahora. El Partido Popular, Partido de Gobierno, siempre, después, Seis meses, un año después de la formación de un gobierno, el partido que está en el poder tradicionalmente sube en expectativa de voto. En este caso no es que suba, se mantiene más o menos alrededor del 33%. Sin embargo, desde las elecciones de junio hasta ahora, Podemos empieza a desinflarse un poco por las controversias internas y el Partido Socialista no termina de recuperarse porque en este momento nadie lo ve, el ciudadano no lo percibe como un partido de gobierno, es un partido. Fracturado ahora mismo como mínimo en dos, y no saber hasta que la gente no sepa, la gente, esa entelequia que tanto se utiliza ahora, eh, no vea que realmente puede volver a ser una alternativa, eh, no se va a recuperar el número de votos. Por otro lado, el partido bisagra actual, que es, que es Ciudadanos, no está capitalizando el ser la fuerza que finalmente eh, ha dotado de estabilidad al sistema frente a. Eh, a, al Partido Popular que se mantiene, ellos incluso caen un poquito. estamos El gobierno se formó en diciembre, ¿verdad? Este barómetro todavía uh -huh. es, es para cogerlo bastante con, con pinza. Lo normal será que cuando veamos el próximo, salvo incidencia judicial por medio o demás, el Partido Popular se mantenga en esos, en esos niveles. Incluso pueda llegar a crecer un poco, y en la medida que el Partido Socialista vaya un poco hacia un lado o hacia otro, hacia. Fíjate, me voy a cargar, pobre Pachi López. Vaya hacia Susana o vaya a, hacia Pedro eh, Sánchez, ya veremos por dónde se mueve. Y podemos, en función de este fin de semana, pues igualmente. Uh -huh. eh, o hará un crack o subirá. Bien, yo, un minuto nada más. Me quedo con lo que está diciendo es Javier. Ha analizado el gráfico y me gustaría volver a verlo, por favor, el gráfico. Y es, y a partir de ese punto, ¿qué, en función de lo que va a ocurrir, puede ocurrir este fin de semana? ¿Qué puede ocurrir con esas líneas en las próximas semanas? En un minuto. No, pues eh, yo creo que, que van a continuar, <laughs> continuar directamente. Sí, yo creo que el Partido Popular ahora mismo asiste a un momento dulce. Eh, no se espera ninguna ningún rifirrafe extraño en el Congreso. Eh, yo creo que Podemos, eh, después de, vista, de este Vista alegre 2, pues eh, volverán un poco, digo yo, que a la moderación en en sus exaltaciones públicas como han tenido durante estos días. El Partido Socialista, yo creo que le queda todavía mucho tiempo por delante para volver. a a tomar el pulso a la ciudadanía y convencer de que ellos son una opción de gobierno y ciudadanos es que quizás haya encontrado su nivel. Sí. Yo lo que diría es que igual Pablo Iglesias está preguntándose ahora por qué se le ocurrió convocar el Congreso de Vista Alegre o el Foro de Vista Alegre en la misma fecha que el Partido Popular. Lo hizo estratégicamente para contraponer lo que él decía que iba a ser, una posición, digamos, para en su entender, dictatorial del líder del Partido Popular al que nadie discute, frente a un debate sano de ideas de un equipo y un conjunto de gente. Y ahora resulta que quizás veremos a ver el lunes qué es lo que ha dejado el Congreso del Partido Popular. Normalidad, seguimos adelante con un líder al que nadie va a discutir ni poner énfasis y veremos cómo sale eh, Podemos de vista alegre 2. Probablemente en las encuestas, si se polariza eh, Podemos o se radicaliza en la línea de Pablo Iglesias, es posible que eh, el espectro electoral baje y si las tesis de Rejón eh, son las que ganan probablemente el espacio y el espectro electoral de Podemos se amplíe de alguna forma y puede que llegue a crecer en intención de voto. Yo lo veo así. Bueno, primero, este CIS lo, veo, lo, lo, lo percibí como bastante previsible. Solo había un factor imprevisible para mí, uno, la valoración muy negativa de, de Pablo Iglesias, eh, que quedaba de los últimos como, como en la valoración como líder. Y lo que sí veo aquí es lo siguiente. Yo veo la implosión más o menos manifiesta de, de Podemos. Por una razón muy sencilla. En partidos como Podemos, primero jóvenes llenos de, de energía constructiva y destructiva, de Eros y de Tánatos, y sobre todo un partido comunista, y no olvidemos que el comunismo es una religión sin Dios, al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hay no son fracturas o familias, son cismas. Y al final va a haber un, una línea, de, como pasa en el flamenco de los toros, de buristas, y si gana Iglesias, tendremos, yo creo, una, una, una deriva perniciosa respecto a los resultados electorales, porque estoy con Herrejón en, en cuanto que es un partido resistente y le va a perjudicar en las elecciones, pero es que si gana Herrejón eh, lo que tenemos es un partido sin líder. Y entonces un partido sin líder lo que tiene son dos partidos dentro del partido y una gran desafección. Una última cuestión para terminar ya. Tenemos encima de la mesa durante estas eh, fechas la. Eh, Previsible eh, comparecencia de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ante eh, los juzgados eh, sobre la investigación que, se, que haya abierta en el Tribunal Superior de Justicia por ser aforado eh, por el caso auditorio. Yo no sé, sin entrar en el caso en sí, porque bueno, es cuestión judicial y bueno, no sé hasta qué punto la podemos conocer, pero sí como opinión pública, ¿creéis que este proceso bueno, está ahí en los juzgados y no afecta ni debe afectar al desarrollo normal de la actividad política, a la actividad legislativa, tanto de quien gobierna como de quien ejerce la oposición? ¿Eh? O, ¿O si están más despistados en esas, en esas cuestiones o, o no demasiado en la cuestión también de, 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 de la gestión? De la actividad política, de la económica, de la administrativa en general. ¿Cómo lo veis ahora mismo y qué perspectiva le ves, eh, Javier? Pues, hombre, yo diría que quien tiene un poco la patata caliente encima de su tejado es Ciudadanos, eh, porque estamos hablando de que el Partido Popular sigue gobernando con, con normalidad. Yo creo que las manifestaciones de Pedro Antonio Sánchez, del presidente, pues son, son evidentes en cuanto a que. De, de, Cuál es la circunstancia? Es decir, no ha habido cohecho para entendernos. Lo voy a resumir en una palabra. ¿no? Nadie acusa de cohecho eh, su actuación. Por lo tanto, no se podría vincular a la corrupción, sino en todo caso a una prevaricación que muchas veces pueden ser eh, circunstancias administrativas que se pueden resolver y, por lo tanto, desaparece esa, eh, esa posibilidad eh, de, 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 de incluso de delito. Eh, entonces, la circunstancia es hasta dónde quieren llevar la exigencia máxima del pacto de investidura, eh, de ciudadanos si de verdad ese límite que se ha puesto en algunas ocasiones, aunque ya se ha matizado, porque el otro día escuchaba rimadas a Rimadas, la portavoz, que decía a nivel nacional, que decía muy claramente que la exigencia siempre iba a ser en el caso de que fuese imputado, que fuese investigado eh, por corrupción. Y corrupción siempre se, se visualiza como ese cohecho, es decir, que alguien se ha llevado dinero. Yo, el deseo es que eh, todo esto que está sucediendo no perjudique lo que es la acción del gobierno regional, la acción del Ejecutivo Regional, que tiene que seguir eh, su marcha. No creo que en el ámbito regional vaya a pasar nada en los próximos eh, meses en cuanto al, a un cambio, un hipotético cambio de, de gobierno en, en la región, porque no veo a ciudadanos eh, pactando una posible o hipotética moción de censura con el Partido Socialista. Eh, quizá con el Partido Socialista sí, pero con Podemos no. En ningún caso. Eh, y el único eh, interrogante que puede haber es que eh, la situación procesal de Pedro Antonio Sánchez se complique con el caso Púnica y, de nuevo, tenga una proyección política nacional todo este asunto y se tome desde Génova algún tipo de medida. Si Génova no toma ningún tipo de medida con respecto a Pedro Antonio Sánchez, medida indirecta, llamémosle así de Mariano Rajoy, yo creo que no va a pasar nada en los próximos meses. Otra cosa es ya que luego el proceso eh, judicial siga adelante y la justicia marque los, los tiempos. ¿no? Seguramente si esto hubiera ocurrido hace unos meses, donde se estaba formando el Gobierno de España, eh, se hubieran desencadenado ciertos acontecimientos, ¿no? más presión política ya se hablaría de, oye, corrupción, pero si es corrupción lo firmamos. Eso de corrupción política el apellido no se puso. O estamos hablando de la imputación o estamos hablando del juicio oral. Seguramente hubiera habido más dureza a la hora de adoptar decisiones ya más ya, ¿no? Con más urgencia. El hecho de que haya estabilidad en el gobierno de la central, pues parece que a nivel político puede haber también eh, un poco más de tranquilidad en ese sentido y esperar un poco más a ver qué ocurre en las próximas eh, fechas, Pablo. ¿Tú lo crees? Yo creo que este, este caso tiene dos líneas: una es la, la política y otra la jurídica. En la política, la ley de transparencia, artículo 54. En el momento que sea imputado o lo que antes o investigado, eh, a partir de ahí se va a generar una presión tremenda en torno a él y eso va a forzar a Ciudadanos a reconsiderar muchas cosas y, por último, al propio PP, porque este caso ha sido ya, mediat, ha sido ya mediatizado por el grupo Prisa está en el país, está a nivel nacional y va a seguir estándolo y van a seguir martilleando. Con lo cual, en el cesto de lo político, le veo unos visos muy peligrosos para el presidente. En el, en el cesto de como ciudadano evidentemente para una región como la nuestra pues nunca es nada positivo que los casos con los que se relaciona a la región de Murcia tengan que ver con presuntos casos de corrupción política y eso es muy nefasto para la imagen de Murcia y luego en lo jurídico vemos que este, este caso auditorio podría conectarse y si se conecta la tormenta perfecta y es el final de Pedro Antonio con, el, con, la, operación, con la operación púnica que va a haber celeridad y que la jueza Andreo, que ha instruido este caso y ha hecho las pertinentes investigaciones a 20 personas no aforadas y demás, parece que presenta una instrucción con bastante solvencia y quizá esos indicios, que hoy son indicios, le va a costar mucho al presidente evitar tal vez un juicio. Comparto con Joaquín la, la, la opinión de que en los próximos meses probablemente. No te voy a decir que no pase nada, obviamente la agitación va, 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 va a existir. Pero la prueba la tenemos que después de la tormenta de la semana pasada. el Ejecutivo sigue funcionando. Y de hecho el presidente estaba ese día en Barcelona, siguió con su agenda. Es verdad que no dio la rueda de prensa inmediata como, como la vez anterior. pero también eh, estaba fuera. ¿Y qué puede influir? Aparte de Púnica, eh, también la utilización. De la judicialización por parte de la, de, la, de la oposición. Ya lo vimos ayer, dando una rueda de prensa en la puerta de los juzgados. El artículo 58 de la ley de transparencia, modificado. 24, ¿no? Creo que es 58, eh, modificado en junio. Yo me dedico a temas de transparencia, vale, pero una ley de transparencia que se modifica una vez cada, cada año, año y medio, y además vamos metiendo artículos en función de las preferencias de algún grupo político y orientada exactamente justo hacia este caso en concreto es para hacerse un mirar lo dejo caer y punto pues terminamos ya hablaremos en más profundidad de esta cuestión pero sobre todo de lo que va a estar pasando en los partidos políticos en sus congresos esta fecha este fin de semana especialmente en próximos programas les agradezco a los cuatro invitados que hayan estado aquí hoy a Pablo Lesa Joaquín Asparren Francisco Javier López José López y Javier Adán, gracias a los cuatro. Ha sido un placer y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.